Estamos en el Museo de las Reliquias de la Virgen del Rosario de Polco. Este museo surge ya hace muchos años. En una primera instancia se organizó una muestra de lo que eran las cosas pertenecientes a la Virgen, y a causa de esa muestra, el que era en ese entonces director de cultura del municipio de Chamical tiene la idea de la creación de este museo y le pone por nombre Museo de las Reliquias de la Virgen del Rosario. Aquí se encuentran todas las vestiduras donadas por las diferentes mujeres de Chamical, que los cosen, los arman, los bordan. Algunos tienen lentejuelas, otros tienen canutillos, otros broderí, diferentes telas. Las mujeres lo donan para cada fiesta de Polco, o sea que cada año se viste con un nuevo vestido a la Virgencita y al niño. Y aquí se encuentra la vestidura más antigua, que data del año 1950, que está en una vitrina guardada obviamente de vidrio, porque se trata de cuidar obviamente para que toda la gente pueda ver, ¿no es cierto?, los vestidos que han pasado por todo este tiempo. La Virgen se cambia tres veces al año, entre tres y cuatro veces al año. Se cambia para su fiesta de invierno en julio, el tercer domingo de julio. Después se cambia el primer domingo de octubre y el segundo domingo de octubre. Cuando hay más demanda de vestidos, porque los vestidos son donados a veces por promesantes, por fieles, por diferentes devoción o por promesas que realizan, a veces hay años en los que hay más vestidos, entonces también se suele cambiar el día 7 de octubre, que es el día de la Virgen del Rosario. Y bueno, cada vestido consta de una capa y un vestido que tienen diferentes motivos. Cada fiel lo hace a su gusto y ella estrena en esas fechas que te comenté. Es como que se renuevan los votos, ¿no es cierto? Y por eso se prolija todo el lugar, no solamente a la Virgen, sino también al lugar donde la gente la viene a visitar. Por eso también la gente trae hasta incluso donaciones de medallitas y flores para poder adornar el lugar. El confesionario es del santuario, después tenemos el piano, que ese fue traído de la parroquia de Chamical y está aquí en el museo. Después tenemos ornamentas que son de o sea, antiguas, de cómo se vestía el párroco antes.
Tenemos una alfombra que es del año 1928, que eso se usaba para cuando se casaban los matrimonios aquí en el santuario, caminaban por sobre esa alfombra. Y después todo lo otro son los cuadros, por ejemplo, son donados por fieles, o sea, todo lo que ve, digamos, es del santuario, pero fue donado en su momento por diferentes personas. Tiempo de fiesta, esto está abierto siempre, todos los días, lo que es noches de novena, en invierno, por ejemplo, novena es a la siesta, entonces por ahí también lo pueden encontrar abierto en ese momento. No hay un horario fijo de que esté abierto, pero lo que es tiempo de fiesta siempre está abierto para que lo puedan visitar. El museo está ubicado al costado del santuario, del lado derecho, y bueno, están invitados a venir a verlo cuando quieran. Año nuevo Pacari, niño Jesús cancha. Año nuevo Pacari, niño Jesús cancha. Sin ti yayi, coro yayi, chumama y virgen copaca. Mamá y virgen copaca, Belencio, Belén rosa sacha, Belencio, Belén rosa sacha, velo y ya está. Chilcay shumay shulpish piyayo yachipaka. Y bueno, el elfer mayor es como los 12 apóstoles y va siendo por cabecilla, llega a ser el elfer mayor. Tenemos la dicha y los invitaron a los 100 años de la Virgen, así que tenemos el orgullo de estar acá acompañándola a la Virgen. Mucha gente que es devoto de San Nicolás y que tiene mucha fe, mucha gente que ve a alguna gente llorar sin taparse la cara y que es devoto de la gente de San Nicolás. El grupo de nosotros son 12 aspirantes, 12 apóstoles y 2 guías. La cofradía nuestra tiene el significado de la última cena de Jesús con los apóstoles. O sea, nosotros tenemos un Inca, al cual hoy por razones de salud no pudo venir, y bueno, me toca cubrir el cargo de él hoy como Inca, que es quien tiene la cajita y es quien canta bajo el arco, ese arco que para nosotros, los aborígenes, porque nosotros representamos a los aborígenes, significa un triunfo en aquella Semana Santa, un jueves de Semana Santa, donde se rebelaron los indios contra los españoles, y bueno, y ahí atacaron y hubo cierto una matanza que más de 700 caciques murieron. Y gracias a ese fray que andaba en La Rioja, que es Francisco Solano, cierto, se hizo que haya paz entre los españoles y los aborígenes. Y de allí, cierto, San Francisco es quien saca el niño Dios, porque es el niño Dios vestido de alcalde, el niño del pesebre, el hijo de María, es quien
lo denomina como alcalde de la ciudad. Antes, excepto el consenso de los españoles y de los indígenas. Mira, para nosotros esta salida significa mucho, porque más allá de que La Rioja tiene una devoción llena de, ¿cierto?, hacia San Nicolás como patrono, nosotros los riojanos tenemos el orgullo en el mundo de tener un alcalde a Dios, a Jesús. Eso para los riojanos significa mucho. Quizás algunos no lo entiendan, pero en todas partes del mundo, inclusive en el mismo Vaticano, que está, cierto, tenemos ahí el Papa, pero no, nosotros tenemos como alcalde y dueño de la ciudad al Hijo de Dios. Entonces, para nosotros significa mucho que salga al interior, que la gente lo toque, se llene de emoción. Yo recién lo escuchaba al alférez mayor, que es la devoción, y fíjese que la devoción es más en el interior, se nota mucho más. La gente pide muchas cosas, llora sin taparse la cara. Es una fe tremenda que tiene el pueblo de La Rioja. El interior, más que todo, usted vio acá en Tama, hoy festejando los 100 años de esta Virgen, esta hermosa Virgen que tiene Tama, y bueno, la Madre de Dios. Y sin embargo, cierto, va a venir gente de todos lados a esta hermosa fiesta de 100 años, que nunca se festeja 100 años. Entonces, para nosotros, cierto, significa mucho la salida del niño Jesús, alcalde, al interior. Y bueno, y nosotros vemos mucha gente en el interior. Hay pobreza, hay mucha pobreza, y la gente le pide eso a Dios, que nos ayude a salir y sobre todo esta tempestad tan fea que tuvimos, que nos quitaron tantos seres humanos, seres queridos, que bueno, que se fueron, y hoy, cierto, gracias, cierto, a Dios, a nuestra Madre del Rosario y al Padre Mario, cierto, hoy estamos viviendo esta fiesta como debe ser, ¿cierto? Con gente. Y esperamos que el Tincunaco también, este 31, se pueda hacer este mismo encuentro de gente, ¿no? Entre gente y Dios.